¿Qué onda, mis dragones? Para todos los que no me conocen, aquí su amiga María Dragones, una ama de casa. Grifa, grifa, mis dragones, grifas, porque de por sí he estado teniendo tantos problemas por ese comentario. Pero ¿cómo han estado, mis dragones? Aquí miren, yo ya lista con un juguito, porque ustedes saben que cuando se fuma se pone seca la pinche garganta. Yo ando fumando aquí en esta dragoncita porque la otra me ha dado asco. Fumamos orégano apache. Oh, miren qué preciosura. Esta cámara de este iPhone, me miro todas mis imperfecciones, miro todas las maravillosas perfecciones, you know. Pero sí, mis dragones, vine a hacerles otro video. Aquí nomás. Vamos a ver cuántas incoherencias hablo mientras que fumo. ¿Qué hubole? Les platico un poco de mí, ya saben, tengo que... ¿Qué año estamos? Por el año sé cuántos años tengo, a huevo. Sáquenle cuentas ustedes, soy del 80. Vamos a darle el primero, vamos a darnos otro traguito. Juguito de mango. Porque está comprobado que con el mango y el orégano apache hace la conexión correcta. Miren, mi dragón. Tengo un desmadre. Porque pues... ¿A quién le importa? Es mi desmadre, you know. Al único que le debe de importar es a mi marido. Y de ahí para allá, pues qué. Y para los que no sepan, soy casada, por eso soy ama de casa. Y Y voy a cumplir 12 años de casada. Y 13 años de conocer a mi esposo. ¡Wow! Pobrecito de él. Obviamente, pobrecito de él. Yo me encontré un hombre muy trabajador, sin vicios y sin nada. Cuando yo conocí a mi esposo, fíjense, él fumaba, pero cigarros. Les voy a contar algo que ya, como les dije, que se iba a tratar de lo que hablara. Yo conocí a mi esposo y luego yo le hablaba bien pinche loca para que me contara chistes o se pusiera a platicar conmigo, me caía súper bien. Y tú sabes que nunca falta la conocida envidiosa. Yo conocí a una morra que ella le gusta fumar también, pero todos los vatos con los que ella ha andado parece que le prohíben hacer lo que ella quiera. Entonces ella le daba risa porque me decía, ay, ¿cómo tu amigo no te dice nada? Y te gusta tu amigo y la verdad no te dice nada. Nada, ay, no. Dejen de eso, mis dragones. Yo acá bien chingona le contaba, pues. Me contaba chistes y todo. Pues obviamente ya nos casamos y todo el pedo. Y yo... Y se me olvida la plática, pues ni modo, mis dragones, ahí ustedes escuchan y yo voy a subir el video. Porque luego digo otras incoherencias. Ay, esta como me hace toser. Es que quería grabarles un video. Antes de contarles más cosas, ¿verdad? Porque ya me iba a salir del tema. Vamos a acabarlo, Lano.
güey. No me voy a tardar mucho porque luego edito. El pedo, pues, que yo le contaba a mi esposa, ay, le hablaba. En veces sí le hablaba, pues, cuando andaba, estaba soltera, pues, en vez de andaba en la pinche peda con mi amiga. En ese tiempo me juntaba con mi amiga la China. Pues, si algún día te topas por este video, pinche China. Andaba con ella, convivía con ella en ese tiempo y y baby me ponía peda con ella o... sí, porque ella no fumaba. Entonces, yo les voy a decir una cosa, yo creo que de todas mis amistades, nomás esa que les digo que ella era muy celosa, muy envidiosa, la que fumaba. Pero a lo mejor porque si la que... Bueno, fuera de tema de conversación. Y ya de casada, pasó el tiempo. Y yo, obviamente yo pues no conocía aquí a nadie. Y era que la distribuyera y shit like that. So, de vez en cuando volví a regresar. Yo vivo como a 2 horas de donde yo vivía cuando conocí a mi esposo. Bueno, ya me estoy saliendo de conversación. Déjenles digo esto. Porque si no, ya no se los voy a contar. Entonces, ya de casados, yo creo que teníamos como 2 años de casados, yo y mi esposo, y me dice él, oye, mira, dice, en la plática iba, dice, todo el tiempo que te conocí, pensé que eras una alcohólica. Eras alcohólica. Yo te decía que fumaba bote, dice él, pero como que no te creía. Nunca me crió, y le dije yo, nunca me crió, nunca me creyó. Obviamente no. Bueno, nunca me creyó. Y digo yo, y le dije yo, todavía no manches, o sea que te casaste con una alcohólica. Pensabas que te estabas casando con una alcohólica en vez de una marihuana. Y dije yo, válgame, válgame. Y está cabrón, ¿no? Dice, él me caía súper bien, dice. Ese es el pedo, esa era mi mini historia. ¿Cómo ven a mi esposo que se andaba casando con una borracha? Borracho amanecido y bien pedo. Lo que yo no entiendo por qué dice borracho amanecido y bien pedo. Debería decir borracho amanecido y bien loco. Porque así tiraba polillo. Y eso sí, muchachos, que yo haya tirado mi party como yo haya querido, yo era una adulta. Pero di no a las drogas. Esto es orégano apache. Y ahora sí, pues, les voy a hablar de lo que yo quiera. Ya ando con los ojos medios chinitos. He tenido pedo con las señoras del TikTok. No pedo, ya se calmó, ¿verdad? Como que se hizo medio viral mi video porque me bloqueaban las señoras del TikTok. Me bloquearon. A ver si por aquí les pongo el TikTok. Yo no hago muchos videos en TikTok, pero sí les voy a decir que me gusta seguir a las señoras, ver sus lives. Y les voy a decir una cosa. Yo soy una ama de casa marihuana. Me gusta fumar mota. Punto y aparte. El problema es que he notado que las señoras que les comento en sus lives me bloquean. Me bloquea nada más porque, no sé, comento cosas normales. ¿Qué está pasando, TikTok? ¿Por qué las señoras son así? Solo fumo mota, señoras, es todo. Hago lo mismo que ustedes, no sean mamonas. Ustedes echan una chelita, yo me hice un churrito. ¡Relájense! Pero bueno, así es la gente. Me miro bien cachetona con este filtro. Estoy cachetona, pero con este me miro mal. ¿Qué hice? Pero... yo no entiendo por qué, o sea, notaba que cuando comentaba en los videos de las señoras, una que otra de las que estaba ahí como me seguía, yo pues pensé, ya me sigo, oye, ¿no? No tenía casi nada de seguidores, o sea, no tenía muchos, o sea, porque no lo uso, yo nomás lo uso para estar ahí de chismosa, la neta, me gusta el chisme y ahí nomás, mira,
Hago daño con escuchar el chisme también. Porque pues... ¡I love it! Y luego, empecé a notar como que me borraban así. Ok, me empezó a borrar una, mi favorita, que... no me sé ni su nombre ni nada porque... Por eso no la seguía, no nada. Es mi favorita porque si ustedes no saben, en TikTok se hacen lives. Es en vivos. Y las personas se ponen pedas. ¿Y qué hace uno cuando anda pedo? ¡El ridículo! Entonces esa señora se pone pedo y maltrata a todo el mundo ahí. Y yo siempre chateo, pero con los que estaban ahí. Y en una de esas miro uno de mis mensajes y dice, ¡bloqueame esta perra, Jesús! Y yo le dije, ¡no, por favor! Pero ella pues no me pudo escuchar, obviamente. Yo estaba en mi casa. Y ya sabrá, estoy muy triste porque ya no la puedo ver. No es como que se pone peda seguido. Noté que se ponía peda, era mi segunda vez y duró como una vez al mes. Entonces ella es creyente de la santa y a todos los mandaba decir. Yo pues como dice ella decía, y a todos los que me están tirando hate, la santita va a llegar por ustedes. Y yo pues dije, ok, yo no le estoy tirando hate. Y no, yo nomás la miro porque está borracha. Se está ahogando, vamos a let her be, bitch. Déjenla ser. Porque ella decía, los que me están tirando hate, que les caiga, you know. La santita y la chingada. Y yo pues dije, obviamente a mí no, porque... Es divertido ver a borrachos. Es que es algo ilógico irte a tirar bullying. En veces me he puesto a pensar que si cuando escribo pendejadas, la gente lo toma como en bullying. Y no lo había pensado así porque luego dice, pues cada cerebro es un mundo. Y yo le he platicado, ¿ves? Todas no me van a dejar, las que han estado casadas, tenido novio, o sea, hasta con tus hermanos. Hay en veces que dices unas palabras y él las escuchó en otra tonalidad y de otra manera, y tú te quedas cuando él te explica, es que yo pensé que me estabas, y tú te quedas like, oh sí, pues puede ser de las dos cosas. A lo mejor, pero no, o sea, porque nunca pongo like, que mamona, o... Ay, no, o sea, no mames, la señora nomás se desahoga sus borracheras, ¿no? O este fin de semana, que Gonzalo, yo lo perdoné. Y yo una risión, nomás me tocó escuchar un pedacito de 5 minutos, se cortó el live. Y luego me dio risa porque le digo yo, pues enseña a Gonzalo. Y sí, andaba también. Y lo dice, Gonzalo ya se durmió, y le dice a la señora, le dice, oye, mira, están preguntando por Gonzalo, pero es que la que estaba grabando también estaba peda. Entonces luego le digo yo, no, yo nomás porque tú lo están mencionando. Y yo digo, pues, yo quiero saber quién es Gonzalo. Y la hermana de Gonzalo le contestaba, ¿y tú quién eres para perdonarlo? Ay, si lo perdonaste fue porque quisiste, pero ¿quién eres tú? No, lo digo, el pedo es que luego estaban risa y risa y que tienen como un catering. Una hace los postres, como hace pasteles, y la otra comidas para fiestas. Y dije yo, eso es amor, señores, amor de familia. Esas dos bitches se quieren más que con el Gonzalo. Lo que yo no entiendo de las familias, ya estoy hablando, es que cómo es que en veces saben que el hermano está haciendo algo mal y te dice algo tu cuñada, y en vez de que le digas, no, pues está cabrón, y no, obviamente, o sea, no te vas a poner a hablar mal de tu hermano, pero que no mames, o sea, tú como mujer, ¿cómo no vas a saber reconocer? O mirar, o simplemente, ni como mujer, tal como hombre, como mujer, porque cuando una, y uno cuando es algo, se trata de que tu pareja te traiciona, está cabrón. Y que nunca me pase a mí. Yo ya no sé ni para dónde estoy mirando, mis dragones, además de que no sé dónde está la cámara de...
Voy a dejar de hablar. Y voy a fumar otro ratito. Les cuento que me asustaron. Me asustaron en Navidad. No sé si he hecho video de antes o después de Navidad. Bueno. Hace un mes. Sí, sí, ese video ya les conté entonces. Cállense. Les dije que les iba a hacer un Q&A, pero siempre me preguntan, ¿la qué edad tienes? Ya va a cumplir 43. ¡Qué mamona! 42, mis dragones. ¿Soltera o casada? Soy casada, soy una ama de casa. Las amas de casa somos casadas. Soy heterosexual, obviamente. Estoy casada con un hombre. No, obviamente, se escuchó mamón, obviamente, pero... soy hetero. I love me. Y estoy casada. Entonces, ¿qué se podría decir después de que estás casada, güey? ¿Ya no andas buscando vato ni nada? Bueno, punto y aparte. Les confieso que a lo mejor si hubiera sido de esta época... me hubiera hecho bisexual. Porque nosotros las mujeres somos muy like. Oh, qué guapa está esa mujer. Oh, qué guapa está aquella. Pero obviamente no me atrae sexualmente. Pero ¿qué tal si hubiera crecido en esta época? Con más libertad de expresar. Uno lo más escado. Nosotros por eso somos humanos. Somos peores que los animales. Porque lo hacemos consciente. Mi marido va a decir, está bien loca mi vieja. Porque luego así me agarro legando con él. Hablando, tengo una queja sobre mi marido. Les voy a decir algo. Mi marido trabaja todo el pinche día, obviamente. Pero cuando hace frío, este año se apagó el pinche heater de gas que hay aquí en esta casa. Esta casa es una casa antigua. El punto que compramos, y dije, yo voy a comprar heaters pequeñitos porque esta casa tiene puertas para toda madre. Todos los putos cuartos tienen puertas, con eso les digo todo, la sala, el comedor. Está dividida esta casa, sí. Yo aquí, que según lo que sigue después de la cocina es el comedor, lo uso como storage. Punto y aparte. So, aquí mantengo cerrado con el calentón chiquito este. Pero siempre lo apaga. Y le digo yo, no mames, el que tú andes a la carrera cambiándote para irte a trabajar no quiere decir que la casa se queda caliente. Yo aquí vivo. Aquí estoy, aquí me quedo. I ain't going nowhere. Me controla mi aire. Uy. Hoy ahorita yo lo apagué, pero... se siente igual como cuando estaba prendido porque le bajó. Nunca lo voy a entender. Ya no voy a alegar. Alegué con él este verano, este invierno. You know what? En veces cuando dicen, cuando no puedes, únete. Y esas son las noticias de último momento. ¿Qué ha pasado con mi vida? De vidrio para lavar y voy a limpiar mi estufa porque no la limpié el fin de semana. Pero la limpio diario porque pues solamente así la mantengo limpia, pero los fines de semana no la limpio. Nomás sábado y domingo no la limpié y la ensucié. Y sí, mis dragones, pues esto fue todo por hoy. Para ustedes, porque pues mi día sigue, ¿verdad, cabrones? Y ojalá que tengan también su día que siga. Y los entretenga y ojalá miren mi video y ¿no? Me saluden, me comenten. Pero bueno, aquí los dejo.